chicos, a competir por la inmunidad. 3, 2, 1, ¡vamos! No ando por la espalda, estoy diciendo las cosas y te las digo en la cara. Bueno, yo también te las digo, feo. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo que feo? Escuchaste, pues, weón. ¿A qué le hiciste feo? ¿A qué le hiciste feo? ¿Hablando con besos? No. The more we rush about, the less we do. Comienza Mundos Opuestos 2. Ayer comenzamos a vivir las competencias individuales. Entre las mujeres, el triunfo se lo llevó Simón. Que compartamos la competencia de hombres y que tras la misma conozcamos quién será elegido como el poderoso o la poderosa de esta semana. A continuación, hombres, a tomar posiciones. El objetivo de la prueba es trasladar los testimonios desde un extremo al otro del campo de juego. Para lograrlo, cada participante deberá construir un carrete que servirá para enrollar una cuerda y así poder arrastrar un carro que transportará una escalera cada uno de los testimonios. Dicha escalera se utilizará para subir y ubicar cada testimonio sobre una estructura en altura. Quien primero logre trasladar todos los testimonios y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia de inmunidad. Chicos, a competir por la inmunidad. 3, 2, 1, ¡vamos! Thank you.
El ganador de la competencia masculina es Arturo. Puta madre. Bueno, muy bien, papá. No, me cansé, me agoté, bro. Estás rojo, pero tenés la cara pálida, pálida. Oh, fue difícil, ¿eh? Levante la mano, que son los estadios. Levantemos el arte. Lucer. Lucer. Tiene que decir como el lucer. Sí, sí. Entre nosotros, entre Arthur y la Mona, ganó la Mona. El público. No sé por qué, lo que me decían él tiene violeta. Es que Arthur tiene violeta. Andaba desconcentrado. Sí, sí. Lo llegaba al lugar y como que me iba acordando lo que tenía que hacer. Sí, está lesionada y más encima nosotros tenemos más fuerza de brazos, de pierna y resistencia. Lo que tiene esta buena es agilidad, cachai, y rapidez. Mañana pasa. Así que vas a amar para eso. No, o sea, ahora Valentina andó 7 conmigo. ¿Qué, en el Valentina? Sí, dormimos juntos y está así. Para. Cariñosito. Osito cariñosito, weón, así, desde una rama acá. ¿Qué pasa? No sé, iba corriendo y. ¿Se la comía? Puta, no dormí anoche, boludo. Bien, bien. ¿Fatiga entonces? Sí, fatiga. Llegó el momento, pero primero que todo, felicitemos con un fuerte aplauso a los ganadores de las competencias individuales. Partimos por Simón. Muy bien, Simón, felicidades. Y también a Arthur. Muy, pero muy bien ganadas estas competencias. Y de inmediato, los invito a ustedes dos a que me acompañen por acá. Gracias. Arthur, muchísimas igualmente. Gracias. Bien o no, sorprendida, lo esperabas, tenías ganas. Tenía ganas de ganarla, como todos me imagino, pero sorprendía porque no dormí hace hartas horas y no he tenido buena alimentación tampoco, entonces pensé que iba a estar débil por ese lado y me sorprendí bastante con mi desempeño, así que tranquila. Bueno, yo creo que eso se llama ganas y concentración. Sí. Por eso que siempre se puede. ¿Y en tu caso, Arthur? No, en mi caso también. Yo quería ganar, pero fue muy difícil porque iba parejo con otros compañeros, pero bueno, puse lo que pude con toda la energía y bueno. Sí, al final. Uh-huh. No, muy bien ganadas las competencias, pero ustedes saben que el Supremo es quien toma la decisión final. ¿Quién será el poderoso de esta semana? ¿Quién llevará la inmunidad? ¿Quién podrá circular libremente por los mundos? Ya hablaremos de la responsabilidad que también tendrá esta persona. Vamos a abrir el sobre. Según las preferencias del Supremo, expresadas a través de mensajes de textos, el poderoso de esta semana es... ¡Arthur! ¡Bien, felicidades! A la otra, Simón. No, está bien, está bien. Debería haber salido al infierno porque nos queremos puro duchar, pero bien. Puedes volver entonces con el equipo. ¡Arthur! No, estoy feliz. ¿Cómo está esa sensación? ¿Cómo lo vives? No, es que ni esperaba que iba a ganar porque en otras competencias no me fui muy bien. Como llegaba segunda, después quinto, ¿no? Pero bueno, aparte estoy feliz de que y agradezco al público que votó por mí. Bueno, yo creo que en efecto es tan rico ganar la inmunidad, ¿verdad? Porque puedes seguir avanzando tranquilamente en esta aventura, porque además puedes circular libremente por los mundos. Igual creo que para mí lo más importante es que puedo elegir al amenazado, así mi equipo no tiene tanto golpe. Y
no dependemos de otra persona, del otro equipo. Creo que ahí ya como que nos manejamos mejor en esto. Claro, pero igual es difícil, ¿no es cierto?, amenazar a un compañero de tu equipo y del equipo contrario. Pero bueno, este es el espaldarazo que te da el público. Es una buena manera también de sentir el cariño de la gente, que aprovecho de saludar porque siempre día a día nos están siguiendo. Así que a seguir con todo, a llevar muy bien ese traje dorado. Y lo único que te quiero recordar, Artu, es que no te olvides de que no puedes comunicar tu decisión antes de la ceremonia, ¿verdad?, del Poderoso, en donde vas a tener que amenazar a esos compañeros. Sí, sí, sí. ¿Ya? Tengo que ir conmigo. Porque si no, automáticamente quedas amenazado tú. Pero por ahora, a vestir el traje dorado, a disfrutar de esta inmunidad y el aplauso que le repetimos a Artu, okay. ¿Cómo se merece? Ay, mira. ¿Qué hace? ¡Ale! No te vayas, Artu, no te vayas. Muy bien, chicos, a descansar. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chao, gracias. Vuelvan, por favor, a sus mundos. Es muy pesada, es muy pesada. Y nunca hizo actividad física. Esa es una lesión mal para la gente. Es grave. Porque la rodilla no está preparada para resistir tanto peso. Es por eso, porque... Como yo... lo que tenéis que hacer ahora es despacio empezar a entrenar las piernas para que las rodillas empiecen a soportar el peso. Claro, es por eso. Al correr los piques, la rodilla, el peso. ¿Cómo te calienta? ¿Estás bien? Sí, la rodilla me duele un poco. ¿Debilidad? No, debilidad. Sí. Vamos a hacer unas curaciones en el jacuzzi. Guacha. Excelente. No, gracias a vos. No, tranquilo, compadre, vamos. Bueno. Muy bien, nada, felicidades. Chao. Si me siento como uno de los más fuertes, creo que voy en una línea con un par de otros competidores que son bastante fuertes, así que de a poco estoy haciendo un camino y bueno, más adelante vamos a ver, que recién todo empieza. Más que nada quiero agradecer a todos los que votaron por mí o a todos mis fans. Muchísimas gracias porque es una motivación para mí también seguir adelante y seguir compitiendo, nuevas energías, así que agradezco a todo el mundo que votó por mí. No, es como tres postres más pesados que antes. Ay, que son más que antes. No, estamos weá. Así, mira, así como está, mañana eso no se le va a pasar. Ellos me dijeron que yo... Míreme, mire, hágame caso. ¿Me puede escuchar a mí? Escúchame, que yo soy de su equipo, yo la quiero, y yo no lo voy a mentir. Eso mañana va a estar igual o peor. ¿Me escuchó? Y si no puede competir, no puede competir. Nadie la puede obligar. Mirá, esa cosa engorda más que la ayuda. Humitas. Es humita. ¿Está bien? Viene con atún, tomate, cherry y lechuga. Qué rico. Vos ahí, harto deporte, vos ahí, ¿por qué fue eso? Sí, eso es falta de alguna enzima en la sangre, pero... No, es la mala alimentación. Yo creo que fue falta de sueño. Yo también creo que falta de sueño. Anoche no dormí. Y lo que yo personalmente viví anoche fue un estrés. Sí. En todo. Porque yo me pongo en el lugar de la Mona, me pongo en el lugar de Claudia, me pongo en el lugar de los hijos, de lo que va a pasar afuera, ¿me entendés? Me va a mí yo encuentro injusto que la Mona se haya sacado la... Madre que haya ganado. Es que eso es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué votaron por Artu? Porque usted tiene más por la hueá violeta. ¿Pero por qué habla así? Aparte, el loco es cachado, pues le debe gustar a toda la... ¿Por qué hablo yo? Ey, Violeta la veía de la pendeja de 8 a 13 años. Quiero picar un rato para que el huevo encache que... Tiene que frenar la moto, ¿cachai? Ese huevo. No pueden andar cortando el queque en todas partes, ¿cachai? Sí, el mundo sí. Quedó. Sí, sí, obvio. Mauricio, ¿en qué quedamos? Averigüe primero antes de empezar a putear. No, sí, ya lo averigüé. Todo el mundo me dijo que el Mauricio era un cagüinero. Sí, pero igual, tratemos de no alterar más las huevas. No, sí, yo voy a hablar con él cuando yo esté más tranquila. Y con haber ganado, con ahora haber botado energía, no estoy más tranquila. ¿Eh?
Pero no tengo ganas de hablar. El Mauricio está bien. Yo te acepto que Juan también le guste mucho la cuchara, le gusta tirar acá, allá. Y igual no sé si él sea armador de conflictos, o sea, no le está armando conflictos. Pero no. Sí, puede ser que tengáis razón en ese sentido. Pero ahora está súper triste. Está triste, está tirado en la cama, no se quiere levantar. Puta, de repente igual podría hablar con él. Hoy tengo la Simón, la Simón iba ganando. Oye, Yendi, escúchame. ¿Cómo no te la Simón iba ganando? Entonces él se acerca a la Simón y empieza a alentar a la Simón. ¿Quién? Diego. Y la empieza a alentar así como para la tele, ¿cachai? Hoy día, cuando comentaron lo de la Claudia, sí, no, bueno, dijo, igual me da pena a mí la Claudia, la weá. Claro, dijo, la mataba, la weá. Que era su primera nominada y toda, sí, la weá. Y sabéis que de verdad que a mí nunca. Y aparte que. Jamás en la vida me había pasado eso. Un weón que tiene, la plata que dice tener esto. Te lo juro, por Dios, que nunca me había pasado eso con una persona. De que no me. Que la rechazara tanto, weón. Ahora, ¿le puedo decir algo? Yo lo sé que él es así, pero aún así yo no puedo. Sí, pero lo que digo es que usted no confíe en él. Claro. No, pero yo nunca he confiado porque de verdad que sí lo sé, sí lo noto. Sí sé que es falso, pero no puedo ser. Es como mi. Pero yo nunca le cuento a él absolutamente nada, ni del equipo, ni no, nada. No, si ya le esa weá. Estamos yendo más allá de un juego. Yo sé. Estamos yendo más allá de una persona que es tan mala que capaz que tú le conté algo confidencial a él y él lo y comente, weá, o sea, y hable de la weá. ¿Me entendí o no? A ese nivel estamos hablando. Es gente que no mide lo que hace. Un guan tan estúpido como. No mide lo que hace. Se preocupa de él y de nadie más que él. El resto pasó. Estoy súper afectado con la weá. Uno se puede imaginar muchas cosas. Yo puedo entender de que me quieran sacar por débil. Esa weá la puedo entender. Pero que me traten de cagüinero, weá. Y yo sé que la mono insiste en la posición de ella. Estoy seguro que ella está convencida que yo soy un buen. ¿Por qué no venís a la cama de Richard más cerquita? Hola. Hola. ¿Qué es el postre, Richard? ¿De qué es el postre, Semola? ¿Cuánto quedó en mí? De aquí. ¿Qué? No, yo te voy a limpiar. ¿Estás cortando? No, tengo ahí la basura. Richard, siéntate en mi cama. Sí, pero ahí duermo aquí. Pero si te voy a limpiar. Pero te lo limpia. Puta, qué pesado, Richard. ¿Pesado? ¿Cómo estoy pesado? Kathy anda muy bien. Sí, Kathy. Kathy anda bien. Son uñas de Kathy. Son buenas uñas. No, no me importan si son las uñas del presidente, del secretario general de las Naciones Unidas. En mi lecho. Y bueno, así es la vida, Richard. Deja. Pero hay opciones, hay el baño. No, pero ella quiere estar cerca de vos. No, ella quiere estar cerca de Melina. Perdona. Se enojó Richard. ¡No, ya! ¡Oh! ¡Oh! Estoy acompañando a Melly. Me caíste mal de verdad. Ahora no tenés chica en tu cama. Estás solo, como siempre, Richard.
No, se pasó, weón. Todo el rato hueando ahí en vez de comerse no un pote tenía nada tranquilo. Malo. Sentarte acá y compartir con nosotras. Estaba con... me hubiera gustado compartir, pero esto es... Yes. Es que... No sé. No sé. Mira, Richard, mira, Richard. Te estaba dando una lección de cortar uñas. Yo necesito una huevona para que cuidarse, rico, para echar la talla, para acompañarse. Te quemaste, te quemaste con las minas. Sí, pues sí, sí, sí. También no te quiero ni escritura, huevona, te quiero la mano del pobre. A mí la Beni me importa una hueá así. ¿Y por qué la mano de Tamara no? ¿Qué te dijo? Que te iba a decir que chao y que tú no llegas y siguió hueando y ya terminó enojándose contigo. Yo no la seguí hueando, la huearon ustedes el día que empezaron a decir que la empezaron a huear a ella. Yo no tuve nada que ver. Sí, y yo le dije, mira, Juan, le dije, mira, yo no tengo nada que ver con esa hueá, así que me da lo mismo. Ahora, esa hueá que la Tamara preguntó por Valentín. También un mensaje para vos, bueno, si podemos salir de él, la weá. Así que vos tenés que empezar a escuchar más y cachar un poco más. Sí. Lo bueno no te queda ni ver. ¿Quién es? No, no. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste eso que te dijo la Tamara? No, yo se lo escuché a ella. ¿Cuándo? Hoy día, ayer. ¿Hoy día, ayer? ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Que desde el primer día he llegado, weón, ni qué puta que eres, weón. Disociador, weón. Qué raro, porque después que hablamos, weón, le pedí disculpas y toda la weá, está todo bien, al parecer. Eso dijeron. Bueno, entonces, agotadas las posibilidades al frente, porque la que te queda es la Yendi. Hablando, oye. Hablando claramente. Somos amigos, weón. Pero el weón, por mantenerlo en el respeto. Estamos hablando, weón, claramente, cómo son las cosas. Weón. ¿Sabes que no? ¿Sabes qué? Yo no creo. Yo creo que con el tiempo, si yo quiero, hago un weón. ¿Tú crees? Sí. Bueno, inténtalo. Si es que no se tira Valentín. No se va a tirar. ¿Por qué decimos que no? A mí lo puede encontrar lindo, pero lo encuentra más chico que ella, lo encuentra mujeriego, entonces no se va a jugar la mina por él. Ella está pasando por una situación un poco complicada. ¿Con qué? En su grupo. Porque hay mucha tontera en ese grupo de las minas. Además que, sí. Además que sí, el nivel de esta la Rusia es impresionante. Yeah, pues. Y la Cate también se puso como una guagua al lado de la Melina. Allende, diputada amorosa, pero que puedes conversar con la... O sea, a mí me cae la raja Allende, me fascina. Pero también es una cabra liviana, ¿cachai? Y la Tamara es un pelito más profundo, ¿cómo? Y la Ale, weón, ¿cuál es la puerta? La Ale. O sea, la Ale con raja habla, weón. Claro. Se lo aporte. Entonces la Tami de repente no tiene con quién hablar. ¿Con quién va a hablar? Encontró una persona, un panel para conversar y se viene y se acerca. Yo no la busqué, ella me buscó. Mira, tú viste cómo se baña el Richard. ¿Cómo se baña? Parece enfermito, weón. ¿Se sienta en el suelo? Se sienta en el suelo y se baña así, weón. ¡Qué weón! ¿Te gusta? Me das para tomar tiempo. ¿Qué hacen? Son malos con la Yendi, güey. ¡Para! ¡Eso es rebaloso! ¡Para! 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 ¡Para!
A ver. A ver, a ver. Dale, muchachos. Dale, es una broma. ¡Chicos! Estamos todos. ¿Qué era? ¿Un gusano? No. Mauro, ¿quién está acá? Para mañana, escúcheme, allá tiene la persona seria, la Yendi, a la Tamara y a la Melina. Y la Katy está súper débil. La ha visto hoy día en la competencia, que prácticamente no hizo nada porque cagó el estómago. Y los hombres tienen al Joan Amor, que está con ganas de mandarse a campear. Eso mismo lo van a nominar. Y tienen al Richard Rubin, que hoy día se mandó todas las cagadas que se pueden mandar. Bueno, con la cuerda. Y el Rubén también se te mandó harta. Sí, el Rubén es hoy día. Van a mirar para acá. Sí. ¿Y qué tal siempre va a ser un hombre el inmune, güey? No. Chiquillo, no. Sí, porque el hombre tiene mucho más potencial que la mujer. No, a mí me encantó cómo celebró y a mí me encantó cómo habló también. A mí me dio lata cómo celebró Limpo, como que no se pusieron nada de contento. Pues. Es que no, eso. Hay un grupo que. Es como ahí. Vale. Él está con Melina de Katy, todo el día. No hay. ¿Lo toman en cuenta? No hay onda. ¿No? No, me parece que no hay. No es amigo de los hombres. Obviamente, obviamente se pusieron contacto porque era uno de ellos. Porque le sirve. No fue lo mismo que cuando no Diego, nosotros te tiramos encima. Sí, eso yo le decía. Fue muy distinto, eso ganó Arthur. No, si nosotros no celebramos por respeto a ti. Y yo, weón, dirían el celebrado, por favor. O sea, si yo hubiese ganado, mi equipo hubiese saltado arriba mío. Girl, look at that body. La arma las carga el diablo. Valentín, sácale la mano de ahí, hombre. ¿Qué hace? No se toque. Tengo mis manos acá, vea, acá. Pero no le hagas caso, es lo mismo. Cala, qué pesado. ¿Pues se te está arrancando una? Hablando con besos. No. Ay, Valentín, ¿por qué? Lo juro por Dios que no nos dimos ni un beso. Valentín, sos el hombre. La broma que queríamos hacer nunca fue. Valentín, sos el hombre más caliente que yo he visto. Sí. Sofía, ¿no dimos un beso? No, no eres la gracia. ¿Cómo hablamos. Bien. Se lo juro, vea. ¿Ah? Por mi madre santa que no. ¿Ah? No. Les voy a confesar. ¿Qué estaba pidiendo un beso? Fue una cuestión. Pero después me dio. ¿Qué? Sofía, ¿verdad? Sofía Leiteia. La cosa clara. Dígame, no miento, no me dejes mal. Le está dejando como un mosquito. Oye, no me laves el cerebro. Sofía, di tu versión y mira. No tengo nada. No se dieron nada, pero le estaba pidiendo un beso y usted le dijo que no. Y cuando se iban a dar el beso, ¡tum!, yo levanté la cartita. ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo pillé. No. Sí, estábamos así cerquita porque estábamos hablando. Acá debe haber una declaración y Pilar. Oye, sí, claro, si estaban hablando cerquita, se aguantar el tufo de la pileta y toda la weá. No, es la gran pregunta. No. Ni él ni yo. Sofía encargó con esos ojos de gata que tiene a este de querido gata. De... Pero mal, ¿por qué? Porque sí, porque es que yo no sé cuál es tu película. Sofía. ¿Cuál es tu película? No, ¿cuál es tu película? ¿Ah? Estoy enfrentando. No nos dimos un beso, o sea, el problema es no nos dimos un beso. Ay, Valentín, qué fresco. Pilar, bueno, Pilar Besadilla, ¿escuchaste cosa, eso? No, reconoce. Bueno, porque dice que es mentira. Sofía no se lo dio. Pero mira, yo no he conocido hombre más mujeriego que este. ¿O yo? Bien, Sofía, me gusta la gente encaradora. Morrongo solapado. Solapado. Morrongo solapado. Mujeriego. Eres más kill porque cagaste con la Pili. Pilar. Sigue como mujeriego nomás.
Mejor a veces saber la verdad, amiga. Mejor. Sí. ¿Atrás, yo? Sí. No entiendo que estés enojada. De nada, está bien. Pásalo bien. Oh. No. Nada. No, no te preocupes. ¿Sino qué pena? ¿Qué pena qué? Yo no sabía, o sea, no soy nada. Yo, es que yo no soy nada de ustedes. Por eso estoy preguntando, que si ustedes dos tienen algo. Porque yo fui y me metí ahí. Y a mí no me gusta eso. A mí no me gusta meterme en medio de las personas. No, está todo bien. Di algo, Valentín, responde. Sí, yo... Ah, ya, está todo bien. Ok. Tiene todo con todo y no tiene nada con nadie. Bueno, sí, la cosa como pero son. Bueno, no la ayudé tanto. Bueno, era de un amigo. No, no juntos no están. Yo no sabía. Si yo hubiera sabido, no me hubiera metido ahí, te lo juro. Pero si ya no pasa nada. ¿No pasa nada con la Pili? No. ¿Son amigos? Carla, puta. Te odio. No era mi hermana. No, chao. Atrapadísimo. No sabes qué responder. Si nadie te mató, Valentín, estamos preguntando. Ese Valentín es una porquería. ¿Qué? Porque como que está molestando con Pilar. ¿Tú sabías? Pues yo no sabía. Yo pensé que yo era un amigo normal. Entonces yo fui y me acosté ahí. Y el Valentín pidiéndome un beso, que le diera un beso, que le diera un beso, que le diera un beso. Y yo sí lo veía como que se escondía, como que, ¿me entendés? Y me acabo de dar cuenta que es que yo te estaba molestando. Y Pilar le dio la espalda. Y yo no se lo quise, yo no le quise dar el beso. Yo ya veo que está jodiendo con Pili. ¿Vos crees que me la acerco? No me la acerco. No. Uy, ese Valentín tan asqueroso. Lo odio. Oye, esa es mi cámara, esa es mi cámara. Un saludo para Suecia entero. Un saludo para el universo. No, 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 no. Ya está chupando galuga, está chupando. Está chupando galuga, está chupando. ¿A quién más le quiere mandar saludos? It's like we just can't help ourselves. Chao, Arturito. Buenas noches. Que descanse, Arturito. Rubencito. Maricón. Oye. Qué buena onda. Oye, ¿qué te haces la? Qué buena onda. Ahí están hablando de ti. Y hablaste con ella y yo ya la tengo regachado ya, weón. No. Bueno, ¿qué te dijo, Meli? ¿Le gusta o no le gusta? Espérate, Artur, espérate. Es muy pronto. Te quieres como amigo, Artur. Arturito, te ganaste mi inmunidad, Arturito. ¿Qué? No. Pero está bien que se la haya ganado. Arturito, Arturito, Arturito. Buenas noches, Arturito. Te voy a dar un besito por ganarte la inmunidad. Chao, Arturito. Qué feo, mira. Qué pena con Pili. Lo peor. Quedo completamente libre para ¿pero ti. ¿Pero libre de qué? De él, po. Libre de cargos emocionales. Bien. Sí. Ya no tiene nadie aquí que lo pesque en el fondo. Se funó. Ay, que lo había dejado completamente libre a ti para el Valentín. ¿Lo qué? Que el Diego te dejó completamente libre. Ah, gracias. Aquí se funó, está gracias, solo. Gracias, Diego. ¿Ah? Gracias. ¿Vos seguís con frío? Sí, yo sé. Si quieres usar esto, por favor, dame ya. ¿Con cuál? Ay, oh, yo. Bueno. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Chicos, les tengo una propuesta. Vaya, cachai lo que pensaba. Les tengo una propuesta. ¿Les parece que llevo los calzones y dormimos al lado del tronco, todos juntos? ¿Como cábala? Ya. ¿Estica o no? ¿Vale? Sí. ¿Como mística? Sí. ¿Les parece o no? Sí. Ya. Cada uno con su colchón. Para terminar un siglo y empezar otro. La golosa. Va a ver, va a ver.
taste. Es que no puedo explicar. Es que no, si explico, la, no puedo explicártelo. Pero otra cosa, no, más que no puedo explicarlo. No puedo explicarlo así con. Pero, ¿cómo? ¿Viste? Que era lo mismo, como siempre. Ya, no voy a amargar por eso, ¿no? No viene a pasar nada. Okay. I'm in the wilderness. You are in the music. In the man's car next to me. Caminando por la noche. Y la luna que me mira. Y la luna que me sonríe. Estoy pensando. Permiso, déjame ir aquí. Te voy a expresar, pero. Ahí. Ahí en la puerta, en la puerta. Yendi, entra, bueno, está el frío ahí. Rubén va a tener que dormir rascándome. ¿Qué querés que te rasque? La Walt Disney. De par. Fre. Acércate. No. Te cagas de uno, bueno. Este guapo. No puedo ir a comer, güey. ¿Eso le llamé rascar a ti? Es que más si me quedo dormido. Oye, el Rubén quiere puro estirar la mano y ya te está haciendo un huevo. No puedo perder mi vida. Me está rascando mi hermanito. Me está rascando. Déjate una. Buenas noches, familia. Piensen en ganar, sueñen con cosas positivas. Sí, vamos a ganar. Estoy haciéndolo bien. ¿Qué? ¿Qué quería? Toma la decisión, Puma. Puedo decir, bueno, porque llego acá. Hola, estoy buscando cuenta. Pero cuando yo me decía por una, va a ser una. ¿Te me explico algo? Sí. Por eso estoy, porque no, no sé, bueno, ¿entendés? No sé, mira, que sea, que te quiero que... Porque no puedes jugar con los sentimientos de los demás. ¿Estamos? ¿Cachai? Porque, por ejemplo, la Pilar, que le gusta, la buena por irse contigo a hablar tú perfectamente y no lo hizo, que le gusta esto. No, bueno, según mi criterio. ¿Esto que sea mala onda, pues? No, no mala onda, pero tú vas ahí, morico, quieto, ni un huevo, quieto. Ni un huevo que cierra ojo, ni un huevo que... Dale. ¿Para qué tampoco juegas, Valentín? Esto es ahí con Mario. Decidiste volver, porque si no, te va a quedar sin pan ya. Ah.
Nos marchamos unidos, fortalecidos, viva, viva Olimpo. Bueno, chévere, pero no. Hola, gringo. Bravo. Una vez más para que se despierten. Arriba, arriba, Olimpo. Olimpo, Olimpo. Arriba, nos marchamos unidos, fortalecidos, viva, viva Olimpo. Bravo, muy bravo, muy bravo. Hoy es el himno ganador. Muy bien. Sí. Este, ya veis cómo todos se han levantado. Con energía. Al instante. Con ánimo. Sí, con ánimo. Con espíritu de triunfo. Arriba, arriba, arriba. ¿Qué te dijo el médico? Que... ¿Fuiste a Sí, me tienen que hacer la eco porque la pierna ya no cede. Entonces tienen que hacer la eco para ver que... Yo me voy entonces a que me vea. Pero me dijo que ese pequeño desgarro, si se abre mal, puede llevar 2 meses de recupero y ahí me tendría que ir a mi casa. ¿Cómo te apretó? ¿Por qué? No se preocupen de wea. No se va a hacer rollo. Es que tienes que ir a ganar igual. Coja, saltando, a lo mejor una prueba más fácil. Ganar, ganar, ganar. Porque si no empezamos a pasarnos rollo, tranquila, nos debilitamos. La Tamara también, yo caché que la mañana está para cagar. De dolor. No hay que dejar la competitiva de mano. Por eso, si ellos tienen 2 mujeres menos, nosotros tenemos 2 personas lesionadas. Hay que sacar las 2 personas lesionadas. Sí, Sofía estaba lesionada, la sacaron. Nosotros también tenemos 2 lesionados que lo saquen también. Claro, pues la Tami está para cagar con la pierna, la Meli no puede pisar bien. ¿Cuál de todas es más porfía, po, weón? No lo hagan. Yo si estoy lesionada, yo no puedo ni cagando. No me voy a arriesgar a que después me tengan que operar, como le pasó a la Sofía. Ni para afuera y todo lo... No, yo prefiero quedarme sin competir. Sí. A después de ser un estorbo. Sí, es mejor que te parí una semana nomás. ¿Cómo? Sí, además que ella llevaba como 1 año sin hacer nada. Empezar a hacer y fuerte te lesionas y al tiro. Si yo compito, la cuestión se abre más, ¿entendés? Sí, pero Katy, si yo compito hoy, yo me puedo lesionar y después ya me tengo que ir. Me tengo que ir para mi casa, ¿entendés? ¿Y si te nominan tenés ahora? Tenés que decidir por... ¿Y si te nominan ahora? Porque a un rato decís que hay que competir, después decís que no sabí. A un rato no sé, decís estoy hablando con la Katy, porque la Katy exige y no sabe ni qué está exigiendo, porque vos entendés lo que estamos hablando. Sí, pero la Meli también está para la cagada y la Yendi también, porque sí, nos van a dejar la Ale y a mí la responsabilidad. ¿Llegamos a ganar hoy? Oye, pero si está ahí... No, mostremos ahí, altura. Ahí, eso nos festejaron, ¿te acordás? El triunfo en la cara. ¿Qué tengo que estar demostrando altura, weón?
Bueno. Una semana donde los weones se han cagado la risa a nosotros, weón. Se han reído a costa nuestra. Están pegados en la ventana viendo y analizando cada cosa que pasa con este equipo. Te ponen nota, weón, por todo. Los weones andan diciendo, no, que yo vi. Pues el otro día, weón, no se perdieron ni una del espectáculo, weón. Te la cuentan con lujo de detalle. Ya. No, después viene el diablo y se ponen todo el vidrio. ¿Nosotros hacíamos eso? No, no hacíamos eso. Igual mirábamos. Pero no, los 11, weón. De repente se ponen los 11 a mirar, weón. Entonces, yo digo, ¿quién tú me dices? Seamos aquí, estemos a la altura. A la altura vamos a estar celebrándolo a todo pulmón. La primera semana el triunfo se lo llevó Nirvana y en la segunda el ganador fue Olimpo. ¿Para qué lado se inclinará la balanza esta vez? ¿Habrá cambio de mundos o cada equipo se mantendrá en el lugar que actualmente ocupa? Cada vez pesa más estar en el infierno y la competencia que viviremos a continuación será determinante para ver qué ocurre en esta semana que recién está empezando. Derrotados son buenos. Están con mentalidad derrotada. No. Nosotros tenemos que ser concentrados en lo nuestro. No, es que yo no he hablado con ellos. Y compenetrados y para que te escuchara como hemos salido siempre. Yo no tengo idea cómo están ellos, porque no he conversado con ellos. Así debe ser igual. Concentrado. A ganar a Nosa. Así no se me mata. ¡Ay, se chipelo! ¡Ay, se chipelo! ¡Ay, qué malo! Vamos que hoy nos vamos al paraíso, ¿eh? Ojalá, pero yo con lo cansado que estoy, perro, lo veo. Vamos. Mi rendimiento físico no lo veo al 100%. Maricón, boludo. Sí, weón. No, se lo voy a meter todo. Una weá es lo que te metí y otra es lo que rendí. Ya, pero no sirve de nada tu comentario en este momento. No fue bueno, gordo, perdona. Los que están cansados van a rendir físicamente igual. ¿Sí? En lo que tienen que preocuparse el doble es la concentración. Rosa, ¿cómo te hacen las cosas bien? Tú eres bueno para esa weá. Eres acelerado, ¿cachai? Entonces te pasáis por la raja toda la weá porque querés ir más rápido y al final vais más lento. Entonces, atención en lo que tenéis que poner atención. Dale. Tamara, ¿tú quieres ganar presa? ¿Tú? ¿Quieres ganar? Sí. ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? ¡Vamos que se puede, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristiana! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver, viejo! ¡Vamos! ¡Venir arriba! Mira, Rubén. ¡Cállate, Contreras! ¡Bien! ¡Vamos, quiero ver, weón! ¡Te quiero ver! ¡Quiero Rubén! ¡Quiero Rubén! ¡Un ganador, weón! ¡Uno que se la juega! ¡Te quiero ver, perro! ¡Vamos! ¡Vamos! Y me da risa de allá. ¡Oye, madre! Se desmayó. ¡Ah! Estás tranquilito, de veras. Antes, lo mismo que hablamos la otra vez, nos miramos a los ojos, todos confiamos el uno al otro, somos los mejores. Sí. Y no queremos perder lo que tenemos. Vale, lo conseguimos y ahora hay que cuidarlo. Recuérdense y no se olviden nunca la mierda, la mierda que pasamos. No se den por vencido. Nunca, por favor. ¡Y dale, dale, dale! ¡Olimpo! ¡Y dale, dale, dale! ¡Olimpo! ¡Y dale, dale, dale! ¡Olimpo! We'll be right back.
El objetivo de la prueba es trasladar 5 testimonios desde un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo, cada equipo seleccionará 3 participantes, los cuales deberán transportar a uno de sus compañeros sobre un carro de tambores. Juntos deberán subir una rampa y luego llegar hasta una grúa, con la cual levantarán el vehículo con un participante a bordo, quien deberá tomar uno de los testimonios en lo alto de la estructura. Finalmente, el mismo participante tendrá que subir a un nuevo carro, comandado por otro compañero, y juntos avanzar hasta ubicar el testimonio al final del campo de juego. El equipo que logre llevar los 5 testimonios hasta el final del circuito y rescata el testimonio dorado será el ganador de la competencia por equipos. Billy. ¿Tienes que hacer todo para no competir? Sí, todo. Quejarte y decir que no puedes competir. No, puedo repetir. Puedo repetir la primera. Oye, sí, sí, pero no nos conviene que esté la audiencia. Por supuesto que no. Por supuesto. Yo voy a pierna y va a morir. Por supuesto, tenemos que competir porque estamos bien. Mauro, igual es... Es agarrar el ritmo, más. No, pero ¿para qué vayas a arriesgarlo, Valentín? Bueno, dale. Bueno, entonces una mujer tiene que repetir. Claro, no. Dale, entonces una mujer repite. La primera repite. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Tú querés competir o no querés competir? Porque antes dijiste que sí. Quiero hablarlo como equipo porque yo no sé si voy a poder terminar esta prueba porque me duele mucho. Entonces quiero hablar como equipo. Me deja terminar bien, Dish. Quiero hablarlo como equipo para que ustedes también sepan el riesgo que corren a que yo compita. Porque no sé si voy a poder terminar. De verdad me duele el caminar. Entonces no sé si voy a poder terminar una prueba. Entonces no. Punto, no. Sí, no sé, o sea, yo... El mínimo dolor es peligroso para ti. Yo compito. El mínimo dolor es peligroso para ti y es peligroso para el equipo, o sea, está clara. No sé, por eso te digo, o sea, si ustedes me dicen, necesitamos compita, yo compito. Pero la realidad es esa. ¿Somos coordinados? Sí, Diego. ¿Quién va a mandar acá, no cometan errores, por favor. Escúchense. Escúchense. Y levantar la actitud, boludo. Estás como un pajero. Sí, está ahí. Bueno, pero es que no voy a estar durmiendo porque vamos a competir. Sí, pajero, pero 2 miligramos. Sí, porque es que nosotros nos queremos ir al paraíso, por favor. Tú van a pegarte una patada en el orto. Tranquila, yo también. Tú van a pegarte una patada en el orto. Tú venís llegando, ¿cachai? No peleemos. Sí, pero es que cambia la actitud. Otra cosa importante. Él me dijo la verdad fue que yo no tuve el 100% para la competencia, que yo tenía que buscar un lugar. Lo mismo que le dijo a la bebé, un lugar donde yo no tuviera que hacer mucho esfuerzo. No hay lugar. No hay lugar. Y la otra sería que te fuera y que la hiciera y que fuera. Adelante, me parto yo primera. Escúchame, te vaya adelante. La fuerza de los pies los puede hacer. Y tú lo haces fuerza. Pero ¿puedo pasar la prueba? Sí. Acuérdate que tú se subes aquí. Si yo sé dónde me tengo que subir. Voy la primera y no estoy entendiendo una hueá, quiero preguntarle y me interrumpí. No me digas nunca más huevón porque te voy a mandar la concha. Pero Valentín, pero escuchémonos. Vale, mi pierna, si no muere hoy, no muere más. Ya, pero muere, pero va a morir del paraíso. Sí, pero está clara que pues yo puedo terminar la prueba y me voy a mi casa. Sí, pero tranqui. No hueves más a Diego porque se le puede parar el hoyo y no hacer nada. Por favor, no hueves más a Diego. Yo les hago la chucha, eso es eso. No hueves más a Diego ahora. No quieren repetir y que no quieren... Yo qué sé. Yo solo espero que lo valoren después, nada más. ¿Una competista para? ¿Cuál? Porque la Meli no puede, no, o sea, está igual que yo la Meli y no lo va a hacer. Y la Yendi está tampoco. ¿Y quién repite? La Katy va a repetir una vez. Solo espero que después se valoren, nada más. Voy a estar aquí apoyando. Estoy contigo también. Gracias. Me siento un inútil estar aquí sentado y no poder aportar a mi equipo. Me dan ganas de irme. ¿Qué saco con estar aquí para que pase el número? Pues? Yo tengo todas las ganas de quedarme, pero no puedo. ¿Unas 3 vueltecitas? ¿Ya? Vamos, todo detrás del capitán. Todo detrás del capitán, vamos. Vamos, Katy. ¿Ya? Vamos, Rubén. Oye. Si no, quédate afuera. Ya, Juanpa, no me presiones. Pero si no es presiones, no me presiones, porque yo estoy preocupada igual por la pierna. No, si no es gracia para mí pensar más que me voy a lesionar hoy y me empapé en la casa. No es gracia. Sería gracioso si corriera. Hablamos una semana entera también de lo mismo. Una semana entera. ¿Querés que me quede afuera o querés que compita? Estoy preguntando. Adentro de la competencia. Pero yo te estoy diciendo, así que compito, pero no me pongan presión. Yo si no, me salgo. Que ya, pero no. Ya, pero si yo dije, yo compito, pero no me pongan presión extra.
Me deja más desagradable, weón. No hay idea. ¿Por qué lo pensó así ayer, weón? No hay momento de idea. La linda, weón. No hay momento de idea. Qué atadosa, weón. No tenés excusa, ahora tenés que meterle. Pero tú vas a competir porque tú quieres. Sí, ya, pero que no me molesta cuando empiezan a irme al lado y empiezan a decir, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Sí hay dolor. Ya voy a competir, no me presionen más. Ya voy a competir. Parece que la negra no va a competir. Cagamos. Pero es que, ¿cachai? Que esa hueá sí que es injusta, ¿cachai? Sí. Porque ahora que hayan decidido que la Tamara compite y la negra no, pero me parece ellos, estratégico. Ellos son seis hombres. Oye, es que ahora sí que cambiaron las cosas. Porque supuestamente la Tamara no iba a competir desde un principio porque estaba lesionada y ahora va a competir y dejaron a la negra afuera. Sí, pues, son seis hombres. No, no importa, porque la negra no importa, es mucho más liviana. Pues, es mucho más liviana y anda a decir esa hueá, pero ya, pues Valentín. ¿Te digo? Sí, claro, pero pesado. No puede ser que no te dejen hacer todo. Claro, no puede ser que anden cambiando las reglas. Ponte pesado, po. Katy, ¿vas tú primero mejor? Yo no. Porque no, porque te vamos a meter la presión encima. Y como está ahí, no andas ahí segunda. Es que te vamos a meter la presión y te acabo. Ya déjala que vaya primero. Si no, no podéis, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia si es un trayecto? Porque es que tenéis que mirar. Primero tenéis que pensar que ella va a repetir y necesita el máximo descanso posible para volver a repetir. Segundo, que mira, te está dando ánimo y te la tomaste absolutamente al revés y andáis así como a la defensiva, ¿cachai? Y la primera salida, que para marcar diferencia, escúchame. Pero me pudí escuchar, ¿no? ¿Me pudí escuchar o no? Yo dije que yo quería participar, así que no diga que nadie se está arriesgando. No te quejes, bueno, porque pero se yo te preguntó primero. Bueno, pero yo entiendo que ustedes un poco de paciencia. Bueno, pero por eso es estoy diciendo, ¿me puedes terminar de escuchar o no? La primera que sale, vamos a salir con toda la presión de ir adelante. Y como está ahí así, ¿cachai? Tú misma dijiste que no querías que te metieran presión. Sí, pero para mí, la primera la que tiene presión adelante. Prefiero salir del tema de una. Pero no es por eso. Es que equipo, Cami, no es individual. Póngame donde quiera. Segunda. Sí, para darle descanso a la Katy. Y además, está José. No me den mala onda. Para hablar. Pues. Así como que la jugaron ayer. Man, qué terrible. La juegan ahora. Qué maña, güey. ¿Por qué vas a por favor? ¿Qué? Chao. No, déjalo. Está puro haciendo show. ¿Está puro haciendo show quién? Topa. ¿Haciendo show de qué? Ya, pero bueno, de carro, no, dale, ¿qué te pasa? ¿Por qué se van a meter ahora? Si ustedes están con miedo de subir a la Allende y por eso la sacan. En un principio, cuando estábamos afuera, ustedes dijeron que no iba a competir ni la Melina ni la Tamara. Ni la Allende. Sí. No, ni la Melina ni la Tamara. Ni la no sabíamos cuál era el ahora pero todo depende de la próxima. Tengo como Mauricio también iba a competir y cuando vio la competencia tenía mal la rodilla, dijo que no iba a competir. Sí, yo también la tengo una lesión, la Tala también. Oye, bueno, pero eso es decisión de cada uno. Mira, escúchame. Nosotros estamos en. No, escúchame. Escúchame una cosa. Ella tiene malos los meniscos y ayer se hizo pedazos los meniscos. Estoy de acuerdo, yo no quiero que ella se haga daño. Y ahora es solamente fuerza de pierna. Con mayor razón, weón. Ustedes tienen dos hombres y nosotros somos tres mujeres. O sea, ningún hombre hace el recorrido. En cambio, ustedes tienen ventaja porque tienen dos hombres. Pero eso no es tan. Pero a ver, yo quiero ganar porque me quiero ir a duchar. ¿Ok? Y yo sí, estoy haciendo la wea. Ustedes están viéndolo con la estrategia y nosotros también. No, sí, bueno, pero eso es mecanismo. Cati, eso, no tenés que hacer fuerza. No, pues weón. No, ¿para qué estamos con weas, cachai? Se toman mal, o sea, nosotros los otros días, weón, tomamos una decisión, weón, le regalamos la puta, ¿no, weón? Pero va a chancar eso. No, no es cara. Ay, weón. Hay que decir que queremos hacer trampa, tenemos un equipo y ya tienen que hacer trampa. Pero quieren equiparar las cosas, ¿no, weón? Hola, Valentín, weón. Dale, vamos a competir, dale. ¡Uno, dos, tres! Tranquilo.
Excelente, Milán.
suerte, Juancho, suerte. Thank you.
tengo que tirar para arriba, weón. El infierno no es nada, weón. Lo mejor. Me voy a ocupar, si te buenísimo. ¡Son mi beso! ¡Muere! Vamos a hablar del otro equipo. Después. Ale, perdón que te grité. Aquí. Bien, Teresita. Hoy día quiero morder ese culo. ¿Qué anda? Ya está. No nada que hacer, señores. Humildad, nada más. Yo soy un caballero, boludo. Pocho. Felicidades, papá. Tomara. Felicito. Disfruten, hermano. Sí, estamos, estoy igual. Amigo mío. No, yo no me recuerdo. Levántalo. No. Creo que la levanté. ¿Vos querís mucho cuando estés contento, no, güey? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasó conmigo ahora? ¿Ah? ¿Qué pasó conmigo? No encuentro una persona legal, perrito. ¿Por qué? No, por eso le digo. ¿Por qué? Me querís mucho cuando estés contento, cuando estés alegre, no más, cuando ganáis. Que estás en todas con los amigos, con la gente, ¿verdad? No entendí. No entendí qué pasó. Como caballero. Tranquila, mi guacho. No. Si no, esta hueá la van a quitar acá. Y ahí no me pueden tocar los huevos. Criéndose la raja, pues, criéndose la raja, mirando en menos. Ahí, pero, oye, te quiero mucho, perrito. ¿Qué? Te quiero mucho, weón. Ya, pero tranquilo. Si no me quieres, pues. No queda nada eso. Tranquilo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué me dijiste eso? ¿Pero Pito, qué? ¿Por qué no te encuentras una persona sincera? ¿Pero Pito, qué? ¿Pero Pito, mirando en menos, en coma, la copa, weón, acá está la copa, weón, porque... Pero si se lo ganamos, está bien, Mauricio, weón. Sí, te gusta mirar en menos, weón. No te estoy sacando pica a vos, weón. No, ¿cómo se te ocurre, weón? Tranquilo, perro. Pero Pito, ¿qué te calentas? No conversamos, estoy caliente, weón. Pero no te calientes, bueno, pero Pito, te con argumentos, weón. Te digo, calientate con argumentos, weón. Porque ya he estado así contigo. Buena, no ando por la espalda, estoy diciendo las cosas y te las digo en la cara. Bueno, yo también te las digo, feo. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo que feo? Escuchaste, pues, weón. ¿A qué le hiciste feo? ¿A qué le hiciste feo? Agrandado. Como el otro. Pero soy yo el otro. ¿Qué he hecho yo? ¿Pero qué he hecho? El único weón que tiene problema acá, bueno, el weón que no pueden ver, weón. ¿Qué hice, perro? Soy el único weón que odian todos los weones que están acá dentro, estúpido. Aprende a cerrar el orto, weón. Falso, weón. Mentiroso. No tenéis valor, no eres una persona, loco, aprende esa weá. Yo. Cuando queráis te enseño educación, estúpido. Educación no es demostrar lo que uno tiene o lo que uno es. Papá. No, lo que aprende a cerrar el orto, weón. ¿Cómo? El otro día sacándole la madre a un compañero suyo. Ahora, pendejo. Pero si no hice nada, weón, levanté la copa para el Mauricio, lo miré de lejos. Y ándate, loco, agarra tu yate y ándate. Australia, Tailandia, para allá, ándate, weón. Anda a jugar con los canguros, con todos esos weones que decís vos. Vaya, esos hueones te entienden, los canguros, los koalas, los hueones, los tailandeses, esos hueones cachan con vos. El resto de los hueones no. Vamos, perro, vamos. ¿Por qué se me tira de la nada, hueón? Reacciona así. No hice nada. Bueno, ¿por qué te has callado, loco? ¿Te puedes quedar callado? Tranquilo, hueón. Ey. Pero si no hice nada. Bueno, ¿por qué te has callado, loco? ¿Te puedes quedar callado un rato? ¿Pero te puedes quedar callado un rato o no? Ya, pero vos viste lo que pasó, ¿no? Pero te has callado un rato, no podés, boludo. Yo te pido por favor, boludo, te has callado. Le dijiste toda la respeto, weón. Le dijiste todas las weas. Sigues con la wea, weón. Diego, si estáis contento porque pasaste, weón, es normal que yo esté caliente. Pero yo no hice nada. Pero no agarrís con cualquier wea, sí, weón. Aparte, Joan no tiene nada que ver, boludo. Pero si Joan se me tiró encima. Pero ¿para qué le gritás, feo, pues, boludo? Ahora, ¿sabes cuál fue el error de usted? No estuvo ahí. ¿Qué? ¿En el tele? Nosotros cantamos allá en el tele. No, aquí cuando se les dos veces se les cayó y se les trancó. ¿Sí? Ahí donde cagaron. No, pero hay una cosa con él que yo, si yo tengo... Voy a tomar agua.
Es una cosa que yo tengo con él nomás. Oye, no quiero ustedes. Todos disfruten, disfruten el triunfo. Entre más me pico, más ganas me dan de ganar, weón. Sorry, Andy. Joan, tenés que desahogarte, compadre. Mira, a ninguno de estos weones los saludo nunca más. Además, me dan lo mismo, porque ni uno me llega hasta los pichos, weón. No, yo te decía sincero, Tamara, pensé que en un momento pensé que perdíamos. Sí. Súper sincero. ¿Cuándo ahora? Sí, sí, pensé que no iban a ganar. No, cuando antes de arrancar, yo pensé que, sinceramente, pensé que no iban a ganar, vos sabés, no sé por qué, que cosa que a uno se le pregunta. Pero ustedes en la primera arrancaron así los otros adelante, pero enseguida ustedes recuperaron. Sí. Ojalá me nominen a mí. No, y lo van a hacer, ¿no? Que me nomine la Artura a mí. Lo van a nominar. Sí, sí, pero va a ser una debilidad y van a nominar a uno fuerte. Y me lo voy a cagar. Ojalá. ¿Vos cómo ibas adelante? Y aparte era mucho, porque yo soy más bajo que vos. Y aparte... Porque yo soy más alto que vos, sí, entonces yo me tengo que agachar para ver. Y era puro brazo. Si no empujaba yo, Rubén no partía. No, pues. Si yo no lo empujaba a Rubén, Rubén no, hacía así y la cual no le giraba. No, la sala le daba la vuelta en banda. Y lo empujaba y el güey se agachaba y empezaba a agarrar. No, se nos fue el collar a la wea para que venimos con güey. Yo me rompí el hocico, vos no viste, perro. ¿Y cómo te quedaste? Perro, el weón empezó a tirar y la weá. ¿Tú lo viste? ¿Viste cómo me? Perro, fue como un combo en el hocico, fue así. ¡Pum! Se pone entera, weón, ¿no? ¿Sí o no? Weón, a mí me da rabia esa weá, o sea. Vuelvo a insistir, la weá que me molesta a mí la falta de respeto. Sí, pues no sí. No te voy a llegar y dar vuelta, que te pendejo. ¿Quién soy vos, weón? ¿A quién le he ganado? ¿Cachaste lo picados que son? Te lo dijo de caliente, Joan. Yo creo que él tampoco estuvo bien en decirte eso. Obvio que no, pues, pero ¿por qué? Pero bueno, yo no respondas más, pajero. Bueno, yo le puse la cara así, pero frente a frente. Y dije, abrí el hocico de nuevo y el combo de hocico te la voy a comer de todo, y primero el mío. Oye, es igual, yo no me caliento porque esos weones son pastos. El pasto es lo primero que sale de este reality. Además que el nivel intelectual de las unos cantantes y el otro futbolista. Yo hoy día duermo en el patio. Este dice que le puse así cara a cara, después le hace cagón entero. Todo. Ah, bueno, que sea era, ya compadre, si estos hueones los veo en una fiesta, no los saludo. Yo estoy en una parte, de hecho, no van a la fiesta. Pará con tus comentarios, boludo, están arrogantes. Pero es que te das cuenta que eso no podés, digo en tus comentarios. Vos, yo te digo, yo te peleo con vos, yo te digo, ¿quién sos vos, papá? Así te digo yo. ¿A quién le ganaste? Te cuento, ¿a quién le ganaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de tu vida? Le he ganado harto, weón, he hecho de todo en la vida. Bueno, Diego, no hace falta decir. ¿Qué no he hecho? Pregúntame. No, bueno. Yo también he hecho muchas weas. No he sido modelo, ahí no, porque no me. Pero me entendés lo que vos no fijás, es tan arrogante, boludo. Es lo mismo que los comentarios con las minas, estas minas, yo las vi. Te lo juro que a veces digo, qué tipo hueco parece vos acá, boludo. Sus comentarios, ¿cómo están los ánimos? Bien, yo no me, o sea, no me caliento la cabeza. Hay weas que no se pueden hacer, a mí me lo hablar con la Tamara después antes de decir cualquier wea, pero la wea que dijo ahí no se bueno, se hace compadre como que. Sí, no. Lo dije con la intención y. No, pero ella no puede decir que nosotros dejamos a la gente por táctica afuera porque nunca hablamos de táctica afuera. No. Y esa wea, y si hubiese sido así, es ir contra el equipo, compadre. ¿Cachai, no? Y esa wea no se hace. Ey, la Rosita estaba llorando a la vuelta, boludo. ¿Iba llorando? Claro, ¿cómo no te va a enternecer si la pendeja se le haga llorar, boludo? Oh, ey, casi me muero, boludo. Para mí que faltó furia nomás. Sí. La vez pasada cuando faltó estamos hambre. En el infierno. Faltó hambre. Estamos furia. Porque yo miraba a ustedes como hacían y miraba a los otros. Vos estaban desesperados. Por más que Johnny estaba re cansado, pero tirabas. Esto tiraba como máquina. Por eso yo gritaba a vos, dale, poquito a poquito, ¿entendés? Como que era lento. Antes que nada quiero felicitar a mi propio equipo por este triunfo, que la verdad fue ejemplar. Pese a todas las disputas, a los quiebres que tuvimos, a los conflictos, supimos salir adelante en esta competencia y más encima repitiendo con una mujer que tuvo que hacer la labor dos veces. Así que las felicitaciones para mi equipo. Creo que la lectura que nosotros tuvimos en elegir a cada individuo para cada cosa fue la mejor. Eso fue el resultado.
tuvimos esta semana un problema serio en el cual una de nuestras compañeras fue expulsada del reality, entonces igual tuvimos un proceso de estrés complicado, pensamos que se había roto el grupo. En competencia sentíamos que estábamos un poco quizá en desventaja porque teníamos que repetir dos mujeres, pero a la hora de competir dijimos hay que competir, el juego así, se puede ganar, se puede perder, así que por suerte salió todo bien, pudimos ganar. Perdimos porque, no sé, creo que tenía más que ver con la cadena, esto de estabilizarse y no sé, hubo varias razones. Yo no soy adecuado para opinar porque no sé. Nosotros partimos bien, pero personalmente tuve un problema ahí con el Tecle, que creo que fue la desventaja que tuvimos versus el equipo Nirvana. Después tratamos de recuperar, pero finalmente el equipo Nirvana fue más fuerte que nosotros. Creo que trabajó mejor el trabajo en equipo con los tarros. Y nosotros fuimos más débiles y a través de eso vamos a llegar al infierno nuevamente a ser padres. Sin duda creo que todos los que participamos pusimos todo lo que teníamos. Creo que por ahí nos pasó la cuenta el haber puesto todo ayer en la prueba individual. En el Tecle creo que tuvimos un par de inconvenientes, así mismo como nos salíamos con el carro de la pasarela. Se nos enganchó un par de veces y creo que ahí perdimos tiempo. Pero hay que asumir, lamentablemente tenemos que elegir a alguien de nosotros para nominarlo y no era la idea, así que está difícil la decisión y ojalá al que le toque se pueda salvar. Ver desde fuera la competencia es bastante duro. Uno se siente un poquito un estorbo para el equipo. Y quisiera poder colaborar, pero uno nunca piensa cuando se mete a estos realities que la edad le va a pasar tanto la cuenta. A mí empezó a fallar casi todo. Y mi equipo hizo un esfuerzo realmente espectacular. La competencia comenzó con una pequeña discusión con respecto a quiénes repetían y quién no de uno u otro equipo, ya que en ambos equipos existen varios lesionados. Yo ahí estuve discutiendo un poco con mi equipo contrario, porque en un principio, en conversaciones, cuando veníamos camino a la competencia, las personas que no iban a competir iban a ser otras, y a mí eso me molestó. Se los hice saber porque me parecía que era lo que correspondía. Lo que pasó con Joan y Juan Pablo es una estupidez del... puta, un elefante con maní, pues, ¿qué va a pasar? Son puros, no es penca, man. Todo bien, eso. Bueno, con Diego, sinceramente, no lo paso como persona ya. Lo encuentro demasiado arrogante, independiente que las historias que cuenta sean verdad, sean mentiras, me tienen aburrido. Creo que una persona que anda demostrando lo que fue o lo que ha hecho, me da exactamente lo mismo, no demuestra los valores como persona o la moral que pueda tener. Y ya con el tema de los garabatos, con el encarar a cada persona que a él se le ocurra, insultando, creo que dentro del grupo aquí no va. Son una serie de situaciones que se van acumulando y aparte personalmente no encuentro una persona falsa que quiere quedar bien con todo. Para mí es una persona menos dentro del reality, así que no me interesa ni siquiera volver a nombrar. Últimamente, conociéndolo bien, yo creo que no está el fiato que yo pensaba que había de un principio. Me tiró un comentario que está de más, creo yo. Y aparte que no me gustan las personas que están sacando picas, como decimos los chilenos, mientras otros no están en las mismas condiciones. Así que yo creo que por eso me enojé y aparte que estaba enojado por lo de la pérdida. Analizando bien, paso a paso, si me siento cómodo en este juego, ¿no? Hasta el momento no lo estoy considerando un juego. Cada vez se ha puesto más denso el tema. Y o es mi personalidad que es muy fuerte o algo pasa. Creo que ya tengo más enemigos que amigos. Me lo esperaba. Y ahí, todo bien. Volver al paraíso me llena de alegría, la verdad es que se me nota. Eso sí, quiero como líder positivo dentro de mi equipo, quiero estar acordando en todo momento a mi equipo de que no nos relajemos, porque ya se está comprobando que hay una ley, hay una estadística que los que están en el paraíso se relajan y finalmente son los que han perdido.
Así que yo me voy a estar preocupando en todo momento de que aunque estemos en el paraíso, estemos siempre conscientes del trabajo físico, de cuidarse y de todo. Estoy súper feliz porque me voy a bañar, me voy a depilar, voy a hacer tantas cosas que no hice en el infierno. Bueno, este triunfo especialmente va dedicado a mi hermana que está de cumpleaños. Te amo mucho, hermanita. Y a mi familia, y a toda la gente que me apoya, y a toda la gente de la feria, a todo, eso. Yo creo que las cosas que me van a costar va a ser, primero que todo, nominar a alguien de mi equipo. Tenemos mucho cariño entre todos. Tengo a mis compañeras, están todas lesionadas. Me haría lata nominar a una mujer. Pero si empiezo a pensar en los hombres, a todos les tengo mucho cariño. Yo creo que eso va a ser lo más difícil. Y de ahí vienen las cosas como más de comodidad, de no lavarse los dientes y eso. Yo creo que este infierno probablemente sea menos complicado que el primero en cuanto a la sobrevivencia, pero probablemente podamos tener algunos problemas más personales dentro del equipo, ya que las cosas empiezan a ser cada vez más delicadas y, por lo que estoy entendiendo, nos tocaría a nosotros nominar a la primera persona. Entonces ya empezamos a jugar esto de verdad y ya tenés que empezar a nominar gente que tú le tenías preso. Y yo creo que esa es la parte más complicada dentro del infierno, no el infierno mismo, sino no mirar a uno de nosotros. Mauricio, póngale, disfrute nomás. Gracias. Pásame bonito. Muchas gracias. Vamos, chicos, todos juntos. Llegamos a nuestro hogar, dulce hogar. No, esa es la mía. Esa es de mujer, esa es de mujer. Esa. Miren lo que hacen con el lugar. Ya, chicos. Vámonos. Nos vestimos para no enfriarnos. Oye, voy a estar. Oye, perdón, equipo. Voy a estar toda la semana así. Voy a estar toda la semana así. ¡Diego! ¡No, señor! ¡Es mi cama! ¡No! ¡Vete al lado! ¡Vete al lado! ¡Ey, mira! Oye, yo te lo cuento y ya se acabó. ¡Mira, que te acabó! ¿Allá? Diego, no te pelees con nadie. No, porque me llega la destilación, perro. No. Diego, no te pelees con nadie. ¡Vete ahí! No, es que ya dormí y no me gusta esta cama. Porque el viento. Yo duermo con Valentín. Oye, pero si no es así, gorda. ¿Dice Valentín? Lo sorteamos todos. Os propongo que sorteemos todos. Yo dije, yo quiero dormir en el mejor lugar. Yo dije que no voy a dormir al frente. No, yo el primer día pedí cambiarme para acá. Digo, esto es tuyo. Todos para acá. Esta es mi cama y yo no me voy a cambiar de acá. No. Esa es tu cama. Acá dice Valentín, Diego. No. No. Diego. Pero la última vez, gorda, la última vez me acosté ahí y me llegó el aire acondicionado, me refrié tres días. Bueno, pero quédate al lado. No, ahí me llega el viento de esa hueá. No sé, pero tú, dale. Chicos, afuera hay colchones y frazadas. ¿Entero? Sí.
Nosotros somos distintos. No miremos para el costado, ¿por qué? No, ni miremos. Oye. Mono, al frente de papa frita. Sofía, esa es la cama que yo he venido todas las semanas con mis cosas ahí. Sé que no tenéis por dónde. Ahora encarguémonos de cada uno focalizarse en recuperarse ustedes. Sí, por favor. Aparte, tú sois la mina para mí más fuerte en este momento. Yo sí necesito estar bien. Y eres positiva, así que ahora ya me iré. Felicidad máxima. No, ese bueno. No. ¡Amo el paraíso! Para desearle a todos, los quiero mucho, estoy feliz. Todos dieron todo, me encantó cómo trabajaron, ¿no? Increíble. Que nos una como grupo, lo que pasó, pasó, ya está. Da vuelta a la página. Estamos bien ahora. Estamos felices, estamos bien. Hoy relájense, hagan lo que quieran. Cada uno puede hacer lo que se le cante el culo. Acá apoyamos increíble, queramos no, apoyemos no. Y hablemos las cosas como corresponde. Lo hicimos bien. Listo. Salud por el equipo. Salud por el equipo. No, los días no podríamos haber ganado. Sí, de hecho, cuando salieron ellos iban adelante, nosotros después... Pero si nosotros le íbamos ganando, güey. Cagamos el tecle. Y después, que la weá se nos trabó 3 veces, 4 veces. Estupidez grande. Sí, bueno, eso está bien. Me acerqué un poco, porque iba un poco más rápido que Valentín. Valentín, la primera vez, re lento iba. Yo daba con todo, ¿ves? Eso es lo que te saca. Está bien. Pues si ponemos todos, ¿entendés? Porque quedas como boludo, pones máximo y miras al otro, no hay fuerza. Porque el otro sí tiene pulenta, Cristian tiene pulenta, ¿entendés? Y después viene y dice equipo, ¿qué equipo, boludo? Tienes que hacer rápido equipo allá, ¿entendés? Eso es lo que me saca. Les digo que primera semana que me sacaba, que él todo el tiempo hablaba y daba órdenes, chabón. Si tenés que dar órdenes, vos tenés que ser mejor en todo. ¿No tienes nada para comer? No, no está hecho un asco, perdón. ¡Ah, la madre, weón! Barro, weón. ¿Qué está desplegando? Y el weón se fue para allá y se... Y dijo, de allá, así como de 40 kilómetros. Y yo no me fui. De ahí para allá, no me acuerdo ni qué, weón. Estas vacaciones, estar en tu casa, ¿te parece un infierno? Tranquilo, queremos invitarte a conocer el paraíso. Claro te lleva a Río de Janeiro, porque este verano todos viajan unidos con Claro. Activa tus unidos llamando al 103. Habla gratis y para siempre. Participa en el sorteo de 2 viajes a Río de Janeiro para ti y tus 4 unidos. Yo soy Claro y me gusta. La gana. Corrí para la ¿Quedó bien la mía? Esa cama la había agarrado yo. Hermana, agarra mi cama. Llegaron las altas temperaturas para quedarse, pero no se preocupen porque todos podemos refrescarnos y disfrutar con los nuevos sabores del mundo de Zuko. En sus exquisitos sabores, huesillo de Chile, guaraná de Brasil, arándanos rojos de Estados Unidos y kiwi de Nueva Zelanda. Muy refrescantes. Disfruta este verano con los sabores del mundo que Zuko trae para ti. Ya lo sabes, solo Zuko reúne a la familia con los mejores sabores del mundo. ¿Cuál es? La del, donde siempre yo me hacía. ¿Y qué hay, no? Échalo, po. ¿Cierto? Sí. ¿Qué cosa? Diego, que me quitó mi cama. ¿Te gusta? Diego. Fue mi cama toda la semana. No, donde yo dormí. Pero lo siento. Vos venís del paraíso. Mira, gorda, 2 semanas. Gorda, gorda. No, me escuchas. No me escuchas. Tienes razón. No me escuchas. No me escuchas. No me escuchas. No sabes cuánto me hubiera gustado. Y no sabes cómo me hubiera gustado competir. No te imaginas. Bueno, pero no tu cama. No te imaginas. Si tenés problema con esto, sorteemos todas las camas. Ay, Diego, tan ordinario que ni para la weá. Más, pero soy como un nene, boludo. Sí. Oye, entonces sorteemos la weá. ¿Pero por qué tenemos que sortearlo si tú tienes que ser caballero, weón? Ay, weón, le voy a dar la cama que... No, weón. Ay, ya que haga la weá que quiera. Va a ser resfriado toda la primera semana. Agarra mi cama. ¿Vos sos un maricón? No, weón. Sí, eres un maricón.
Porque la otra quiere la cama de ella donde durmió hace dos semanas. No es así, porque ella quiere la cama donde siempre durmió. Y este hueón va y se mete en la cama. Y como no es caballero, no le pasa la cama. No, hombre, vaya, no. Diego, no. Bueno, sorteemos todas las camas, listo. Ya, zorra, weón. Caquita. No, no. Sorteemos la weón. Déjalo ahí, nene. Perro. Y lo otro. Yo me tiré en la cama donde tú estás. Ay, qué duerma, donde se le dé la gana. Corrí para la mía. Esa cama la había agarrado yo. Hermana, agarra mi cama. Pero qué. Oye, weón. Estoy formando problemas, punzo. No, buen problema. No. Que no hay excusa. No, si no hubiera competido porque no, no hubiera querido. Sí. Bueno, no, el único que lo puede perder en la vida es el caballero. Y el amigo que tenía a favor se lo tiró en contra. ¿Y qué vas a hacer, Gati? Nada. ¿Quién tiró polvo? Claro, mira, ¿cuántos polvos querés? Y otra cosa, no le puedes tirar que no compitió porque son muy todos, está lesionado. No, pero sí, pero. Pedí disculpa entonces, ¿no? No, jamás. No seas tan impulsivo. Jamás le voy a pedir disculpas. Se me tiró encima. Si vos, es mi cama y yo voy a dormir ahí. ¿A dónde la viste, weón? O sea, yo. Yo tengo que estar, sí, Diego. Voy a dirigir a todas las mujeres. Va a volar afuera, va a volar afuera. Chucha la weá, weón. No llores, no vale la pena que llores por eso. No vale ni siquiera la pena una lágrima. ¿Cómo sabes las ganas que yo tengo que competir? ¿Para que se me venga a decir eso? Yo lo sé. Pero no podía enganchar con eso. Puta, lo van a sacar los del lado, nosotros. Nosotros, todos los jugadores lo queremos sacar. Sabía la buen loco, mierda. Y no lo pesquí, weón, se está piteado. Puta la wea, weón. Qué rata andar peleando todo el día, weón. Por eso, weón. Desde ahora en adelante, trata, por favor, de estar alejado de cualquier tipo de conflicto, weón. Aunque tengáis que mamártela, pero por último que pasen dos días, es que vos no participes en nada. Pili. No, adelante con el tema. Ya está conversando. Ya, al lado mío no va a dormir. Ok. No, adelante con el tema. Y mi cama es esa. Si el que se acaba de pasar al paraíso. Sí. ¿Cachai? Ya, pues, un poquito de tranquilidad. Pío un día, weón. Cuando dos personas. ¿Quién va a dormir al lado mío? ¿No va a dormir al lado mío? Voy a cambiar yo entonces. No quiero estar al lado de él. No lo soporto ya. Pilar. Eso. Yo no nací para esto. ¿Y para qué naciste? Nadie nació para eso. ¿Pero son circunstancias de la vida? No, pero en barato. Bueno, vienen a criticar, váyanse los dos para allá entonces. No, vale, así que te supervisamos. Es que yo estoy cansado igual, si igual. Dale, Rubén, ayúdale. No, si no la voy a llevar, claro. Así ella te deja dormir con vos. Claro, sola no. Katy. ¿Qué? De allá para acá. Mirá, mirá. Ponés el trapo acá. No, pero poné este trapo acá. Ese trapo está cochino. ¿Ah? Ese trapo está cochino. ¿Y pero es así la vida? Mira, la pierna izquierda acá. Izquierda. Y mandás acá. Ya salió. No, pero ahí, allá está la mugre. Ya, pero ¿qué quieres que tire la mugre hacia abajo? Sí. O solo, mirá, yo te enseño. Mirá. Pasás así. ¿Y ves que queda todo limpio? No sé vos ahora. Pero apoyar la mano acá. ¿Vaya a dormir ahí? No sé. No, pues si yo no, yo me viro. Yo no voy a dormir al lado de Diego. Si no, agarro mi colchón y me lo llevo. Nadie quiere que duerma ahí. ¿Por qué tenemos que mamarnos si nadie quiere? Verdad, yo lo único que dije al principio. Diego, nadie quiere dormir contigo. Nadie quiere dormir contigo. Entonces, ¿por qué no te hay otra cama? No, ubícate, weón. Ubícate. Oye, pero llega y me dice, esta cama es mía. ¿Qué? ¿Qué? Tienes que respetar un poco la mina, boludo. No, ubícate, weón.
Oye, no hice ni una wea. Ay, no hice ni una wea, si voy y siempre un pedito repetido. ¿Cuáles son las cabas que sobran? No sé, pero nadie quiere irme al lado de Diego, así que se vaya a otra parte. Ok. Ay, más caca la wea, no lo voy a eliminar a todo esto. El infierno y el paraíso son imposibles de juntar, pero hay cosas que juntas son simplemente perfectas. Y Colún lo hizo posible. Unió su exquisito yogur light con ricas frutas naturales y lo endulzó con stevia. Colún nos presenta su nuevo yogur Colún Light Frutos endulzado con stevia en sus cuatro exquisitas variedades. Frutilla silvestre, naranja plátano, mango maracuyá y piña coco. Es mucho más rico, más light y mucho más natural. Colún Light, más natural. ¿Tienen idea de lo que vamos a hacer? Vengan conmigo. Cualquiera puede llegar al paraíso, pero todos pueden disfrutar y compartir una Cristal. Disfruta de su refrescancia en esos momentos con la nueva botella Long Neck Ultra Liviana. Miremos la vida con otro Cristal. Cerveza Cristal, nuestra cerveza. Como siempre Richard le jodía. ¡Hey, Marte! Tengo esposas. Esposas para ti. Si ese pollo da, va a presa para tú. ¿Qué rico? Por eso yo chicos, no, pero no limpiaron las cosas. Arthur no va a comer. Somos 10. No? Chicos, un minuto. Cuando limpiaron las cosas, abajo de esto había una vasija que tenía como aceite. ¿Quién lo agarró? La boté. ¿La botaste? ¿Por qué? Ah, porque está cerda esa hueá. Bueno, está... No, yo vi, un, yo vi una paila de como de huevo. Oye, yo no la hago huevo. Sí, pero tenía tierra. No, pero si te sacas la capa de arriba y usamos por la capa de abajo. Un poquito más y ahora la ahogamos porque está toda la agua con mugre, loco, con... ¿Que alguien más la debo? ¿Con grasa? Con grasa, weón. A ver, nos cortamos partes iguales, no importa. Trato de sacar 10 pesos, loco. Qué raja. 10 pesos. A morir. Aquí hay 5. La que tienen hambre, saquen rápido. Sí, hambre, hambre. No, las mujeres primero. Pero ¿cómo? Con semillas y todo. Nosotros
sinceramente, pero con respeto, no nos manejamos así que todos, cada uno... ¿Vos querías cenar a la banda? No, pero y saca, como... y saca lo que quiera, dormí en la cama que quiera, tirate acá el jacuzzi, hacé lo que quiera. Vos no, sos pregunto, uno más que los otros. No, yo como mucho, Relajate, boludo. Acá cero milico acá, cero milico. Aquí no está la doctrina militar. Nosotros nos juramentamos y hacemos las weas como corresponde, nos salimos más de aquí. Porque el equipo nuestro es muy fuerte. A menos que lleguen minas débiles, claro. No van a llegar minas débiles. Van a reemplazar con el mismo nivel. ¿Vos decís que sea uno de ellos? ¿Me puedo ir yo también? No, no. Vos no te vayas ahí. ¿Te digo una wea? Yo hablé con el actor antes de la wea de Granada. Y te nominar a ti. Me dijo. Me dijo. Él me dijo. Bueno. Vos le ganáis bueno, a Joan y vos le ganáis a Richard. Mm. Y le gano también. Le gano y le ganáis a Rubén. Y le gano casi a todo en si habilidad, si es una hueá de habilidad. Oye, el más fuerte de ellos del arco, el más fuerte. Así que, bueno. ¿Y te dijo que iba a nominar a Diego? Está bien. Lay's te invita a participar en la promoción más genial del mundo. Crea tu sabor Lay's y podrás ganar millones. Ingresa a lay's.cl, inscríbelo y cuéntanos por qué ese sabor es especial para ti. Se elegirán tres sabores los que serán lanzados al mercado por Lay's. El más vendido ganará 20 millones de pesos más el 1% de las ventas y además será protagonista de la nueva campaña de Lay's. Participa, tu sabor puede ser el ganador. Supuestos, tu voto vale. Ayuda a tu participante favorito a seguir en competencia. Mientras más votos reciba, más oportunidades tendrá de obtener la inmunidad. Por el contrario, el participante menos votado quedará al borde de la eliminación. No lo olvides, ayuda a tu participante favorito enviando su nombre al 1360 y podrás ganar 1 millón de pesos. El nombre de tu favorito al 1360 y podrás ganar 1 millón de pesos. ¿Tienen ni idea de lo que vamos a hacer? Tarán. Vengan conmigo. Estaban con sus preocupaciones, sus cosas. Yo no quería hablar. ¿Qué preocupaciones? Decía, no me van a escuchar. Tamara, escúchame. Bueno, yo siento a veces que ustedes no me escuchan. ¿Ya? Mauricio se quiere saber si quiere quedar. Claro. Pues, claramente. Claro. Sí, el loco boludo no es. Y él piensa que nos ve la cara de boludo eso todo y nosotros no lo damos. Si él está acá, nosotros también lo podemos sacar. O sea, y no vamos a tener que el riesgo de sacar un débil a un fuerte. También lo podemos usar como carnal nosotros.